Pero, él es parte de nuestra familia no, también. Quien no se siente bendecida es mi favorita y consentida, Ninel Conde. ¿Cómo que favorita? Favorita y consentida. Loco, ven acá, en serio. Tú, o sea, aquí tienes que tener credibilidad, compadre. ¿Credibilidad? Yo siempre me he declarado asombrado de su embarazo, pero es mi consentida. ¿Y por qué? Bueno, sigue este problema, sigue opinando de este problema que ella tuvo con la aerolínea, que retrasó su vuelo más de 3 horas y por poco ya llega tarde a compromisos que tenía. Creo que es mejor que veamos lo que ella dice y ahí comentamos. No, porque también le preguntaron. Que le preguntaron de ver su esposo, papá. Aparte, pero bueno, que hay temas que te tenemos que preguntar, Ninel. Sí, pero no es ese tipo de señor Juan Cepeda, allá en Estados Unidos, ya comentó. ¿Qué tiene esposa? La primera esposa que tuvo, y comentó en Estados Unidos que estaba en contra de Giovanni Medina por haber puesto precio a la cabeza de Cepeda, y que había puesto en riesgo la vida de sus hijos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No tengo nada que opinar. ¿Cómo va el proceso? ¿Te hubiera gustado que New York hubiera puesto precio a la vida de Giovanni Medina, y tú que tienes un hijo con él? No entiendo tu pregunta. Sí, no voy a contestar esas preguntas. ¿Pero por qué la agresividad? No, yo no te estoy agrediendo, te estoy preguntando tal cual lo que se en este caso. ¿Cómo vamos a hablar de trabajo? Gracias. ¿Cómo este proceso nos preocupa saber si ha avanzado, ha habido respuesta por parte de tu Nada más, un segundito, que baje su micro, ¿sale? ¿Puedes bajar el micrófono para que puedas? No, no lo voy a bajar. Ya no voy a preguntar, pero no lo voy a bajar. Muchas gracias, chiquita. Yo estoy aquí con todo cariño y la verdad. Yo solo quiero saber de las fechas del Tenorio. Ahorita te hablamos y gracias, chicos. Perdón, pero pues bueno, gracias. Un vuelo tan corto como es de San Luis, pues hubiera llegado más rápido por carretera. Fueron 6 horas de demora y no suben al avión y ya uno entusiasmado, ya voy y ya voy para allá. Y no, pues que siempre no, que porque hay una falla en el avión. Yo entiendo que por nuestra seguridad, pero 6 horas en un vuelo de 35 minutos que puedes mandar otro avión, híjole, sí fue un... No pude ver a mi hijo, tuve que llevar directo a Televisa a grabar Sabadazo, entonces sí estaba yo un poco furiosa. Los niños chiquitos en esa localidad, en Guaymas, se acostumbra que ellos tiren huevos de confeti a los carros. Pero así lo hicieron en todas las situaciones, nada más que Ninel Conde siempre trae una cámara atrás, no sé por qué, y la grabaron. Entonces, esta es la situación. Pero ya tengo varios carnavales, gracias a eso, cerrados. Pues bueno, no hay más que por bien no venir. Okay, como periodista te voy a decir una cosa, Johnny. Nosotros preguntamos todo porque es nuestro deber, de alguna manera, nuestra labor. Y por supuesto que es entendible que le pregunten por el proceso de su ex marido, Juan Cepeda. Por supuesto que todas esas cosas las tenemos que hacer. Pero ahora, mucho cuidado, porque lo que le preguntó esta reportera es demasiado delicado. Le está diciendo que hay una advertencia a la cabeza de su esposo, o sea, que hay una amenaza de muerte contra su esposa, actual pareja, el padre de su hijo. Entonces, yo creo que está en todo su derecho a decir, ¿sabes qué, niña? Respétame, eso está muy fuerte, porque sí, ninguno nos gustaría que nos digan una cosa así, a sabiendas de que no existe. Además que no debemos olvidar la perspectiva de que somos medios de espectáculos, de farándula. Ya tocar este tipo de temas, de orden público, que tiene que ver con violencia, se sale un poquito de verdad de lo que debemos hacer, de nuestro oficio. Claro que sí. Tienes toda la razón, señores. Bueno,